Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de herramienta eléctrica. El día de hoy vamos a hacer otro video con resina. Vamos a hacer un proyecto con resina y tengo acá al experto de la resina en todo México. Bien amigos, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proyecto, así como estos. Recuerden, esta resina es resina cristal transparente. Ya la trabajamos en tienda. ¿Quieres saber el precio? Puedes llamar a nuestros teléfonos. El kilogramo de resina cuesta 360 pesos y ya viene con su catalizador. Ahorita lo vamos a mostrar. Estos son algunos proyectos que ya hemos hecho. Vean. Este todavía falta cepillarlo, este ya está completo. Ahorita les vamos a mostrar un proyecto como estos y vamos a decirles cómo poder aplicar la resina fácil y rápidamente. Bien, ya estoy aquí con Noé. Noé es nuestro maestro de resina, de verdad, a nivel internacional y nacional. Es un máster, nos acompaña aquí en este video. Y Noé, cuéntame, ¿qué estamos haciendo? ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a trabajar un proyecto sobre unas maderas para hacer un rebel epoxy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De entrada, primero vamos a revestir nuestra superficie con la cinta de alta temperatura. ¿Qué nos va a ayudar esta cinta? Es desmoldante, ¿ok? Trabajamos dos procesos, uno es con cera, ¿sí?, y otro es con cinta. Entonces hoy vamos a trabajar este proyecto con la cinta. Esta cinta es de alta temperatura y nos va a ayudar a que no se nos pegue la pieza. ¿Qué debemos hacer? Ahorita vamos a ver en el video. Primero se forra la mesa y lo que vamos a desarrollar, que les vamos a mostrar, es no necesitamos tener simetría en nuestro mar. Ejemplo, ya un cuadro totalmente simétrico, no nos podríamos mover para ajustar las medidas. ¿Qué hacemos? Lo hacemos encontrado. Ejemplo, queremos que sea más ancho, lo abrimos, queremos que sea más corto, hacemos esto. ¿Ok? Ejemplo, ¿eh? Sí. Para efectos de este video vas a hacer uno práctico, ¿no? No tan simétrico. No, y es que así, mira, es a lo que me refiero. Así, ve, aquí nosotros ajustamos. De otro modo tendríamos que hacer muchos cortes y después el día de mañana vamos a tener mucha pedacería. Ahorita con lo que hay lo adaptamos. Perfecto. Estas van a ser nuestras paredes. Si lo quisiéramos hacer más grande en nuestro proyecto, simple y sencillamente lo abrimos. Sí. Esto, tú siempre recomiendas que a las personas que son principiantes, sí, trabajen a escala, ¿no? Por supuesto. Empiecen a conocer la resina en escala. ¿Qué pueden hacer? Yo siempre le comento, incluso lo hemos platicado con Axel, pueden empezar a jugar para el comportamiento de la resina, los pigmentos y todo esto, hasta con la hielera de plástico, sí, con un topper. ¿Cuál es la ventaja de trabajar en un topper o en una superficie plástica? Ejemplo, tuviéramos esto más bajo, pues lo vamos a colar y es autodesmoldante, los plásticos son autodesmoldantes. Sí. ¿Ok? Entonces, si trabajáramos sobre una hielera, sobre plásticos de este tipo, al momento que esté dura nuestra pieza, la vamos a sacar como si fuera un hielo. No vamos a necesitar desmoldantes de inicio. Ya cuando quieran hacer proyectos de una mesa, de otras cosas, se tiene que aplicar la cinta de alta temperatura o las ceras desmoldantes para que no se nos vaya a pegar el proyecto y no pase como en los videos, que se ve que están peleando con las mesas. Sí. Eso con nosotros no lo van a tener. Ok. Ahora, entonces, el video de hoy va a ser un proyecto a escala para que ustedes puedan saber cómo poder mezclar la resina, cómo poder mezclar los colores y aplicarlo. ¿Sale? Y desmoldarlo ya cuando ya una vez que esté endurecido, ¿no? Perfecto, vamos a darle. Sí. Ok, ¿por qué? ¿Qué recomiendas más, Noé? Sí. Yo he visto que utilizan la cinta, que utilizan lo que me dices, el desmoldante, que puede ser una plastilina. La cera. La cera. Sí. ¿Cuál es tu recomendación? Ok, comercialmente, incluso lo van a poder ver en videos que circulan en YouTube y todo, la cinta pues es lo más práctico. ¿Por qué? Porque si lo que nada más quieres es hacer tu proyecto y despegarlo, pues la cinta es autodesmoldante, es de alta temperatura, ya la puedes encontrar aquí con Axel. Uh-huh. Y tendrías que forrar tu base
esta base que tenemos es de melanina, se forra, porque de otro modo se tendría que aplicar la cera, pero ese proyecto lo vamos a hacer con cinta. Ok, vamos a hacer el con cinta y vamos a empezar a aplicar. Con cinta. Si primero se tiene que forrar la base, no es necesario forrar todo, solo el área donde vamos a hacer el proyecto. Y como ese proyecto lo vamos a hacer en esta superficie, para lo cual también está disponible este proyecto. El Dremel VersaFlame. Que con eso le dimos un pequeño acabado aquí a... Que se ve ya muy diferente, porque así se ve muy sencillo. Y así ya se va a ver más padre nuestro proyecto. Este lo pueden ver con Axel también. Sí, ese es el VersaFlame de Dremel. Ya recuerden que también lo tenemos aquí en tienda. Sale. Aquí, ¿qué vamos a hacer? También tenemos que forrar nuestras paredes, porque si no, pues esto se va a pegar horrible, ¿no? Y como les comentaba, Axel, vamos a hacer un proyecto en el cual les vamos a enseñar cómo armar un molde dándole, jugando con el área, ¿no? No es tal cual así como se ve el ejemplo. No es necesario tener los cortes exactos, sino que podemos ir jugando, ajustando el tamaño de nuestra área para hacer nuestro colado. Perfecto. Acuérdense que depende del tamaño, pues obvio va a ser la cantidad de material. Aquí no lo vamos a forrar al 100, lo que vamos a hacer es rebasar la madera ligeramente. Uh-huh. Y vamos a hacer aquí un encapsulado más o menos de este tipo. ¿A qué voy? No va a ser totalmente centrado, pegado como esto, sino que vamos a dejar una orilla también para que ustedes vean cómo puede quedar un proyecto terminado con resina, que no se vea como esto, ¿no? Que nada más es aquí en medio. Sí. Vamos a traer también en la orilla un marco con la resina cristal AWS 520. Vale. Disponible aquí con Axel, ¿va? Ok, no, pues bueno, lo que estamos haciendo aquí prácticamente es sellar todo nuestro molde, interno y externo, ¿no? Así es, para no tener fugas. Bien, okay, okay, aquí estamos haciendo dos funciones. Una, aplicar la cinta para desmoldar. Uh-huh. Y dos, para sellar, que no se nos vaya a fugar el material. Bien. Entonces es importante reforzar bien las esquinas para que al momento que nosotros vamos a vertir nuestra resina cristal y encapsular nuestro proyecto, no se nos vaya a ir el material. Que en el caso de que llegue a existir alguna fuga, pues para eso existe la masilla sellamoles, que también la tiene Axel, se aplica en esta orilla, por si llegara a fugar, eso la detiene. Bien, ya acabamos nuestro molde. Prácticamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A este le vamos a meter color y vamos a jugar con, y vamos a jugar con algo. Y este estamos pensando si lo dejamos transparente o le metemos color ahí en el proceso, ¿no? Sí, a ver si nos ocurre. ¿Sale? Que este finalmente ya son unos cuadritos que ya teníamos aquí. Y pues bueno, lo que vamos a hacer, un pequeño cuadro ochentero, noventero. A ver qué tal nos sale. Bueno, llegó el momento de poder hacer nuestra mezcla, ¿no? Sí es. La cual siempre va 2-1. Pues. Y entonces eso quiere decir, si nuestro proyecto va a tener 300 gramos de resina, le vamos a meter 150 al catalizador. No puedes hacer nada, ¿no? Si no tienes una báscula. Pues se recomienda, ¿eh? Porque cuando uno se confía por los pesos, a menos que vayas a mezclar todo y ya tengas experiencia, pues no es necesaria la báscula, solo vas a vertir los dos. Okay. En este caso vamos a empezar con 400 gramos de resina, 417. Sí, pero son 17 del... No, ya lo taramos en cero. Okay. Y le vamos a poner 208 de endurecedor, lo volvemos a tarar y serían los 208. 642. Ok. Bien, y esto se tiene que mezclar perfectamente para que haga la química, ¿no? Así es. Vamos a tratar este proyecto en un color verde Cancún y lo vamos a tonificar solo, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Hay que remover siempre nuestros pigmentos para que den el color real. Y como es algo muy pequeño... Estos pigmentos van con un reactor. ¿Sí? También se mezcla 2-1. Okay. Digo, yo abuso que ya hay mucha experiencia y solo vamos a tonificar.
Ok, entonces siempre lo debes de meter 2-1, también lo puedes meter directo. Lo puedes meter directo cuando nada más vas a tonificar un color agua como esto. Ok. Okay, si se fijan, fue unas gotitas. El reactor lo que hace es endurecer el color, ¿no? Exactamente, para que no nos vayan a quedar piezas flexibles, pegostiosas. ¿Qué queremos hacer ahorita? Un efecto agua claro. Si se fijan, se va a ver muy transparente, entonces no es sólido. Cuando ya metemos un color más sólido, sí, siempre vamos a tener que meter resina con reactor 2-1. Ejemplo, 20 gramos de pigmento, 10 de reactor, mezclado a nuestra resina que también va siempre 2-1. Okay. ¿Qué recomendamos siempre? Hacer un buen mezclado. No, esto no se mezcla así, ¿eh? No es agua, no es un café. Hay que hacer la química de todo el volumen para que tengamos una reacción muy pareja. Okay. Entonces este en sí me gusta mucho este color, está muy agradable. Y ahorita, ya que estemos haciendo esto, le vamos a jugar con otro azul para dar un efecto más de agua. Ok, oye, cuéntame, muchos clientes vienen, se preocupan por el olor de la resina, pero realmente el olor... No, ese es el olor, es cuestión de fórmula, uh-huh. Pero una vez que esto queda encapsulado, jamás vuelve a oler. Perfecto. Ok, aparte no desprende gases ni nada, ¿eh? Cuestión de secrecía, por eso es el olor, okay. Fórmula, que es como cuántas cosas hay en el mercado que traen un olor, pero realmente no es porque se huelan las fórmulas. Sí. ¿Sale? No se tienen que preocupar, es el color, se fijan, se ve muy transparente. Y aparte otra cosa, esto no es tóxico, es cero toxicidad, okay. Al contrario, puede estar en contacto directo con alimentos y también es libre de solventes. ¿Sale? O sea, vientos. Entonces ya tenemos preparado esto. Vamos a utilizar también el extracto burbuja. Sí. ¿Sale? Y así mismo, esta pistola, digo, ya la tengo muy maltratada, pero es precisamente comprada aquí con nuestro amigo Axel. La van a poder encontrar y es básico para un buen acabado. Sí. Pero no voy a colar todo, voy a meter un poco y luego le voy a poner otro tono para que se vea diferente. Ok, entonces vamos a hacer dos tonos. Con la misma resina. Con la misma resina. Entonces, la gente puede combinar sus colores. Ahí, un ejemplo, tú ya metiste el azul Cancún, uh-huh. Puede meter otro color. Por supuesto, en la misma, siempre y cuando pues, seas con cierta lógica de combinación, ¿no? Aquí aparentemente no traemos color porque traemos un fondo rojo que pues, nos va a engañar un poquito. Sí. Y vamos a ponerle un pigmento que también lo encuentran con Axel, que es el azul con expansor de beta. ¿Ese es metálico? Este es un azul, sí, que nos va a ayudar a que tenga fondo de beta. No se ve un azul liso. Ok, ahora vas a mezclar ese color azul. Sí, es un azul. No sé si se lo alcanzas a ver allí. Sí. Vale, ese nos va a dar un efecto muy padre. Solo le vamos a dar un ligero. Si alcanzas a ver, es un metalizado. Se va a ver muy bien ahorita que empieza a mezclarse. Aquí estoy mezclando solo por cuestión ya de que el color esté parejo, porque la mezcla de la resina ya está hecha, ¿va? Gracias. Okay. Siempre hay que hacer esto para que no se nos vaya a escurrir la resina por otro lado. Ahorita vamos a jugar ahí adentro con los efectos. Oye, hasta el fondo rojo se ve padre, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno. Obvio, esto estamos enseñando algo para que se den una idea, pero a fin de cuentas todavía viene siendo muy básico, ¿no? Sí, esto tiene que ver también con el gusto de cada quien, la creatividad de cada quien, ¿no? Porque a lo mejor a nosotros nos gustan estos colores, ¿no? Uh-huh.
A lo que voy en cuanto a un, en un curso profesional, es todavía otra técnica para aplicación de fondos y todo eso, más profesional, pero esto les va a dar muy buena idea de cómo va a quedar un proyecto, ¿no? Esto lo están haciendo a escala, esto el día de mañana se lo van a poder hacer del tamaño que quieran. Oye, lo veo brillosito, ese sí, es el por azul. Por supuesto, es el azul, trae una perla, da ese efecto luminoso. Aquí lo alcanzas a ver. Sí. Echando que traemos material. Quedamos que aquí vamos a jugar un poquito, voy a cambiar los guantes. Sí. Quedamos que vamos a jugar con estas piezas para darle peso, porque si no se nos van a mover, ¿va? Y ahorita que lo colemos, incluso le podemos poner una tabla encima. Yo siempre recomiendo, no por cuestión de que sea tóxico ni mucho menos, pero para qué ensuciarse, unos guantes, ¿no? Claro. Oye, guantes, esta perla se puede agregar obviamente a cualquier color. Sí, por supuesto. De hecho, hoy en día Axel ya tiene los pigmentos metálicos en polvo y son los que nos ayudan a dar efectos similares a esto. Entonces van a poder jugar con sus pigmentos. Van a poder comprar el azul básico, van a poder comprar el azul básico y empezar a jugar con los colores, ¿no? Hay que aprovechar, sirve que ven la aplicación del de quita burbuja. Con eso basta, para que se vaya alisando, no nos quede una superficie con defectuosa, ¿ok? Ok, vamos a hacer entonces también los cuadros. Y le vamos a tirar un color azul aperlado. Vemos cómo empieza a correr muy bien la resina. Yo te dividí la resina en otro bote por comodidad. ¿Sale? Te va a quedar muy padre, ¿eh? ¿Ese cómo tienes pensado ponerlo el día de mañana? ¿Como un cuadro? O como sí, como un cuadro. Ese lo vamos a poner como un cuadro. Vamos a vertirlo poco a poco. ¿Para qué? Para que nos vaya nivelando toda el área que tenemos que cubrir. Si lo doy muy rápido, voy a desbordar la resina y ya no. Okay. No es la idea ahorita, ¿sabes? Ahorita le vamos a poner, recuerden, siempre quita burbuja es básico, ¿eh? Si hacen un proyecto sin quita burbuja, le va a quedar toda esa imperfección a su pieza. Y de inmediato la burbuja se desaparece, ¿eh? Parece, sí. Ya para dar un acabado mejor, recuerden que vamos a ocupar la pistola de calor. Yo recomiendo mucho la maquita que la tiene aquí Axel. La verdad es que a mí me ha funcionado bastante bien. Aquí seguimos, ¿va? Esto nos va a servir para que selle nuestra pieza. Y después podríamos jugar a Axel incluso metiéndole un transparente encima. Creo que querías algo así, ¿no? Más sí. Sí, podemos meter un fondo azul que va a ser transparente a fin de cuentas y encima el... Si se fijan, es transparente, o sea, es un azul transparente. Lo vuelvo a pasar para que grabes eso. Se ve transparente. ¿Va? Bien. Ok, la pistola de calor. Nos va a ayudar. ¿Cuál es el efecto? Un mejor acabado. ¿Un mejor acabado? ¿Por qué? Porque nos va a tronar el aire. No hay que abusar, solo la alisamos y ya, con eso basta, porque si estamos jugando mucho con el calor, vamos a hacer que nuestro proyecto se caliente y si queremos un terminado súper, no se recomienda estar calentando la resina, ¿va? Nada más para tronar el aire. Ya le ayudamos con la burbuja y con eso logramos que quede un cristal. Está quedando padre porque se ve el fondo de la madera. Mira, ve. Sí, ahí ¿qué, pasa en el, ¿qué pasa en el mar? Así se ve, ¿no? O sea, la orilla se alcanza a ver, que no está tan profunda. Aquí queremos lograr lo mismo. Aquí en medio, suponiendo que fuera un mar, en medio sería más oscuro y en las orillas más transparente. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Así se ve. O sea, así es como si se viera en un mar, pues. Así es. ¿Va? Y aquí vamos a aprovechar una... Y aparte ese color me gustó mucho, se ve padrísimo ese color.
La resina empieza a secar a partir de 6 horas. Sí, ustedes que es de baja exotermia. ¿La exotermia qué es? La temperatura que puede encerrar una mezcla. Ok. Ok, entonces baja exotermia, eso es ideal para hacer estos colados. Es muy diferente a la resina para piso, ¿por qué? Porque la resina para piso van a ser capas súper delgadas. Ok, entonces esa sí se calienta mucho porque no se recomienda para hacer este tipo de trabajos. Colados en volumen. Por a diferencia de esta es especial para hacer colados en volumen, ¿ok? Ok, ¿cuánto es lo más grueso que puede hacer un proyecto? Mira, yo que recomiendo, Axel, que se concentren cuando están haciendo su trabajo. O sea, ya una vez que empiezas, va ahí el celular. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pierdes tiempo cuando no todo percibes, pero ese tiempo es muy valioso y puede pasar que se te empiece a calentar mucho la resina. Ajá. Uh-huh. Porque mayor volumen es mayor, sí, la temperatura. O sea, si calientas, si preparas 10 kilos y no los viertes, empieza a reaccionar la exotermia y se empieza a calentar. Entonces, tú vas a poder hacer tus proyectos. Obvio, teniendo la experiencia, uh-huh, pero va a ser proyectos de 10, 20 kilos en un jalón el día de mañana. Ok. ¿Va? Pero también, digo, puedes hacer en grosor 5, 6, 7 pulgadas. Por supuesto, tú vas a hacer las pulgadas dependiendo del proyecto. El día de mañana tú le vas a cotizar a tu cliente y si el cliente te va a pagar, pues le vas a poder hacer bloques. Sí. Tú vas a poder hacer 20, y lo recomiendas hacer en 3, 4 diferentes pasos. Por supuesto, no tiene caso arriesgarse a que vaya a quedar una imperfección. Lo haces, yo recomiendo cuando ya es en volumen, cuando menos, trabajarlo en 3. O sea, si ya es algo considerable, en 3 pasos. Dividir. Ya aquí con algo de luz, se ve perfectamente la perla. Oye, Noé, ok, llegamos a este punto. Sí. Y aquí... ¿O en dónde, en qué momento yo le puedo tirar polvo para que se haga fluorescente? Ok, el polvo glowing. Ajá. Ese yo lo recomiendo no ponerlo en las primeras capas porque se va a perder. Aparte, siempre lo tenemos que trabajar sobre un color transparente o translúcido. Jamás en un sólido. Ok. Ejemplo, un color de este tipo no se recomienda el glowing porque lo va a tapar. Ok. O sea, tiene que ser diluirlo en una resina como esta y... Yo lo recomendaría en la siguiente capa. ¿La siguiente capa transparente? En transparente meter el glowing. Ajá. Para que pudiera verse en la noche. Pero está muy padre, mira qué padre quedó. Se ve padrísimo ese color. Y esto, obvio, ya una vez endurecido, acuérdense que quedamos que va a quedar así. Sí. Ya. ¿Eso qué es este, Noel? Esta es la masilla sellamoldes. Ajá. Uh-huh. ¿Qué nos va a servir? Por ejemplo, ahorita tuvimos un poco de fuga, ¿no? Sí, aquí en esta esquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Precisamente, como su nombre lo dice, nos va a sellar. Y lo podemos hacer previamente o ya en una contingencia como aquí que se nos empezó a salir. Pero es muy fácil de manejar, mira. Es una plastilina. Es una plastilina que no va a endurecer. Ajá. Y te va a sellar tu mole para evitar que siga fugando. Con eso logramos detener por completo la fuga. Esto se ve en cápsula, más para que se vea así como más. Para que sea con cierta lógica, pues le ponemos un poquito a todo. ¿Te late, Axel? Va. Aquí, al fin de cuentas va a llevar transparente encima. Bueno, pues hemos llegado a este punto en donde ya nuestra primer capa, por llamarlo así, ya está colocada. ¿Cuál es la recomendación, Noé? Bueno, ya que hicimos el proyecto en dos partes, aquí vamos a tener un fondo azul. Y en esta pieza, de este lado, en este proyecto, le metimos un poco de perla también, que también Axel ya la tiene, compatible con la resina. Y aquí encima, lo que mañana va a hacer Axel, que va a colar en transparente la segunda capa, igual que de este lado. Uh-huh. Va a quedar muy padre, va a quedar un proyecto en dos capas. Es algo similar, si se lo puedes ver así, Excel. Sí. ¿Quieres saber? Sí. ¿Tonos? Sí, sí, sí. Se va a ver algo muy parecido a esto.
es de locomotiva. No sé si se puede llamar a la persona que 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 se puede llamar a la persona que